Amigos, estamos en compañía del gerente Leonel Reyes Ramos, que acaba de obtener este triunfo con la yegua Mi Gabriela, debutando en el clásico Lanzarina. Leonel, ¿cómo sentiste la yegua? Al parecer es de carrera, ¿no? Bueno, gracias a esta oportunidad de alimentar su afición. Y bueno, es una yegua que se ha tenido en buen concepto desde que tocó la pista. Y bueno, aquí lo acaba de demostrar. Al final venía un poco ya disminuyendo la velocidad, porque la yegua son debutantes, son dos añeros, son callos que son precoces. Y bueno, la yegua se mantuvo muy bien y ganamos este clásico en buena liga. Amigos, estamos en compañía del señor Luigi Miglietti, pilar fundamental del Aras Monumental. Acaba de debutar la yegua Mi Gabriela, primer hijo de Emilio Slam, que debuta ganando y en un clásico, señor Luigi. No, es la verdad, es la primera hija de Minor Slam. Nosotros tenemos mucha fe en ese padrillo. Él es medio hermano del callo Gran Slam, que es uno de los líderes sementales en Estados Unidos. Ha producido más de 80 ganadores clásicos, que recientemente falleció. Y aparte de eso, en Venezuela, los descendientes de Siquindigol hasta ahora han sido muy buenos, porque tenemos el caballo Solitary Vision, actual líder de la estadística, y el otro caballo también del Lara San Isidro, el papá de Zambuca. Six Martley. Sí, que es Martley, también ha dado muy buenos resultados. Pero aparte de eso, su madre es una ganadora clásica por el líder semental Striding Out, cuyos dos primeros productos ya son grandes ganadores, y uno fue campeón invicto en Maracaibo, el callo Herbal, que estuvo, se mantuvo invicto durante toda la campaña de 2 años y fue el campeón dosañero, por lo que aparte de eso, pues tiene una muy buena descendencia la potranca. ¿Cómo estuvo la presentación de sus ejemplares esta semana? ¿Sí? Estuvo muy bien, tuvimos una gran asistencia allá a la presentación y venta que se realizó en el Club Hípico de Caracas. Asistieron aproximadamente entre 450 y 500 personas. La subasta pues fluyó, fue muy limpia, fue muy sincera y tuvo unos niveles de precio pues tanto bueno para los compradores como para nosotros como los vendedores. Gran demostración de esta yegua, ¿no? Esta potra. Sí, mira, gracias a Dios todo salió bien. Es mi tercer clásico Lanzarina, casualmente. Y una potra debutante, ¿vale? Que es bien, bien particular, pues. Debutar una potra en un clásico, tienes que tenerle mucha fe, tienes que tenerle mucha confianza y saber lo que tienes, pues, para debutar una potra en un clásico y ganarlo, pues, de esta manera. Bien por el estudio Doña Tita, bien por Leonel Reyes Ramos, una buena conducción. Y bueno, y esta potra, de mantenerse sana, se le vislumbra un gran futuro. Me comentaba Leonel y me comentaba el propietario que la yegua no tuvo mayor incidencia en los trabajos, digamos que debutó un tanto falta. Sí, sí, ella no estaba a su 100%, ella ahora poco a poco va a ir tomando condición y yo considero que una yegua para más distancia, y también marca el debut del padrillo Minerland, que lo hizo muy bien también, y transmite mucho este padrillo, da buenos físicos y bueno, y ahí está la prueba con este triunfo de esta yegua Mi Gabriela.